Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Normandía de Cáceres de fecha 18 de diciembre del 2019. Ha comunicado excusa a doña María José Acero y estamos presentes el resto de concejales de la corporación. Señor secretario. Primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Hay un acta pendiente, no de la sesión anterior, sino de fecha. La extraordinaria 21 de noviembre. Sí, 21 de noviembre de 2019. Sí, que se entregó en último tema. ¿Hay... ¿Lo han leído? Sí, sin problema. Sin problema, no hay ninguna objeción, pues se tiene aprobado. Segundo, plan económico financiero 2019-2020. Bien, por parte del equipo de gobierno tiene la palabra doña Sandra Valencia como concejala delegada del área de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. El pasado 4 de diciembre recibimos un escrito del Ministerio de Hacienda donde nos comunican el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2018. En dicho escrito nos vienen a decir que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. Nos requieren que en el plazo de 15 días naturales remitamos la información del plan económico financiero 2019-2020 debidamente aprobado, ya que es competencia del Pleno. Tenemos un informe de intervención del señor secretario donde viene a desgranar el porqué del requerimiento para elaborar un plan económico financiero 2019-2020, así como toda la información que dicho plan debe contener. Y traemos a este Pleno el plan económico financiero que ha sido elaborado por Secretaría de Intervención en colaboración con la Diputación de Cáceres, ya que disponen de solvencia técnica. A ambos agradecerles su implicación y esfuerzo en la realización de este plan en tiempo récord. Se trata de un plan perfectamente aprobable. El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Normandía de Cáceres oscila a 178.000 euros, debido a que el incremento experimentado en la liquidación de obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos no ha estado acompañado del correspondiente incremento de los derechos reconocidos netos que han disminuido. Y el incumplimiento de la regla de gasto oscila en 236.000 euros y se elevó la liquidación de 2018 en una tasa del 10,31%, cuando la máxima permitida era del 2,4%. Este incumplimiento radica en el incremento del capítulo 6 de inversiones, que ha aumentado en 167.000 euros, obteniendo también una disminución de los ingresos procedentes de transferencias de capital de otras administraciones. Además, ha aumentado el capítulo 1 en 296.000 euros debido a un proceso de regularización de la relación de puestos de trabajo de la entidad entre otras causas. Causa del incumplimiento perfectamente acreditada en los capítulos 1 y 6. De este modo, el presente plan económico financiero consistirá en el compromiso de no incumplir la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el ejercicio 2019-2020. Como medidas más relevantes a implementar serían las siguientes: reducir el capítulo 2 en 63.000 euros en el ejercicio 2019 y en 107.000 euros en el ejercicio 2020, y reducir el capítulo 6 en 162.000 euros en el ejercicio 2019 y 202.000 euros en el ejercicio 2020. Visto el escrito del 27 de noviembre de 2019 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por el que comunica el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en liquidación del ejercicio 2018 por parte de esta entidad local, visto el plan económico financiero suscrito por Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2019, cuya necesidad se origina por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2018, considerando que el plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2012 de 27 de abril, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su aprobación el Pleno Municipal, la Comisión Informativa de Economía, Educación, Juventud y Medio Ambiente, con el voto favorable de los tres miembros del Grupo Popular y la abstención de los dos miembros del Grupo Socialista, dictamina favorablemente la aprobación del Plan Económico Financiero y propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos.
Primero, aprobar el Plan Económico Financiero 2019-2020 del Ayuntamiento en los términos que constan en el documento anexo y que se considera parte integrante del presente acuerdo. Segundo, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del Plan Económico Financiero. Y tercero, a efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico Financiero 2019-2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, el cual estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la exposición de este Plan Económico Financiero. Cedo la palabra al Grupo Socialista, don Antonio Jiménez, que nos lleva. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista ha estado viendo la documentación recibida ayer en la comisión con bastante premura, habiendo recibido la carta el día 4 de noviembre de diciembre. Consideramos que sin un tema de suficiente enjundia, por lo menos se tenía que haber comunicado la existencia de este grupo, de que el Ministerio había hecho un requerimiento y que era preciso hacer un plan económico financiero, no haberlo tenido como secreto. En todo caso, bueno, cada uno actuará como considere. Nosotros no vamos a votar a favor del plan económico financiero, primero por esa razón, y segundo porque no consideramos que, aunque formalmente está bien elaborado el plan económico financiero, en este caso tanto especificar, felicitar al señor secretario interventor por su magnífica labor, producto de una trayectoria ya de muchos años en esta entidad local, y quiero agradecer su función. Y también quiero traer a colación a los servicios técnicos de Diputación, a los servicios económicos que han elaborado con tanta premura y además en un tiempo récord, en su propio tiempo, este plan económico financiero, y reiterando el debate tan intenso y tan ameno que tuvimos el otro día, pues vuelvo a traer a colación la magnífica labor que está realizando esta Diputación de Cáceres, a la que estoy muy honrado de pertenecer y de que sea gobernada por el Grupo Socialista, pues a implementar un servicio de asesoramiento económico, financiero y contable a las entidades locales a partir del año 2015, que no existía, y que producto de ese asesoramiento y de este servicio, pues el Ayuntamiento, el señor secretario interventor, ha podido tener la asistencia y el apoyo técnico preciso para poder lograr en tiempo récord este plan económico financiero. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Administraciones Públicas, que deriva de la reforma constitucional del artículo 135, exige que todas las administraciones públicas tengan sostenibilidad presupuestaria para garantizar la confianza y la estabilidad de la economía española. Más ahora cuando vemos que estamos en un momento de incertidumbre. Tenemos que garantizar la estabilidad, el equilibrio superávit, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la sostenibilidad, la lealtad. Hay tres reglas fiscales fundamentales: el equilibrio estructural y evitar la deuda pública. ¿Vale? Regla de gasto. El artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que si las entidades, las administraciones públicas incumplen alguna de las tres cuestiones, ya sea estabilidad presupuestaria, deuda pública, regla de gasto, habrá que hacer uso de la disposición financiera, según establece el artículo 21, en base a una serie de cuestiones que deben tener presente el plan: causa de incumplimiento, previsiones tendenciales, descripción, cuantificación y previsión. Por tanto, si tenemos una norma, una ley que exige el cumplimiento de una serie de normas y no la hemos cumplido, pues habrá que ver y hay que utilizar el plan económico financiero que exige un ahorro en los capítulos 2 y 6 durante el ejercicio 19, que estamos en diciembre y 20, de casi 500.000 euros, más de 500.000 euros, pues claro, tenemos ahí un problema grave. Si vamos viendo a lo largo del informe, que como digo, formalmente es impecable y solo tengo que felicitar tanto al secretario, como a toda la Junta de Diputación, vamos viendo porque se van incumpliendo, como dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que te permiten subir la regla de gasto, que era un 2,25%, lo hemos subido un 10%, dicen que en inversiones reales y en la justificación de RPT, bueno, está bien. Dicen que hemos incumplido, también dice el Plan Económico Financiero, que hemos incumplido la estabilidad presupuestaria,
los 7 primeros capítulos de gastos superan los 7 primeros capítulos de ingresos, 178.000 euros, por tanto, estamos poniendo en riesgo, se podría haber puesto en riesgo la capacidad de este ayuntamiento. También veo que incluso hay alguna cuestión que nos llama también la atención en cuanto al pago a proveedores. Supera con mucho el límite establecido, 80 y pico, 84, creo que son 84. 82, bueno, 82, perdón, gracias. 82 días se supera y en la previsión en el 19-20 queremos pasar de 30 a 20 días. En consecuencia, vemos que se cumplen las normas, se cumplen las cuestiones y nosotros, el Grupo Municipal Socialista, haberlo hablado, haberlo intentado, conocido, que lo hubiesen explicado más tiempo, pues hubiese sido un gesto para nosotros, por lo menos hubiésemos intentado apoyar esta cuestión. Visto que el grupo de gobierno considera que es una labor suya y que, por tanto, ellos lo tenían que controlar la información, determinarlo, hacer lo que ellos consideran preciso, pues ellos quieren ser responsables de esta cuestión, pues perfecto. Yo también queríamos decir que es importante cumplir las normas, porque si el plan económico financiero al final del resumen nos obliga a bajar a no disponer de 534.000 euros en el año 19, 125.000 en el año 20, 309.000 en los capítulos indicados, capítulos de capítulo 6, significa que al estar incluso dentro de un plan económico financiero hay unos mecanismos de control. Si el Ministerio ve que no cumplimos el plan económico financiero en el año 19, en el año 20, puede empezar a tomar medidas ya coercitivas, como se determina, como es la de determinar el crédito no disponible, incluso una intervención. Por tanto, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, hace un llamamiento al equipo de gobierno, que ya que han incumplido tanto regla gasto como tarea presupuestaria, ya que hay que hacer un plan económico financiero en el año 19-20, que por lo menos que sean cautelosos en cuanto a su cumplimiento y procedan al cumplimiento, porque los efectos que se derivan de su incumplimiento serían muy perjudiciales. Ya es perjudicial para Malpartida tener un plan económico financiero, pero sería mucho más perjudicial. Por todas estas cuestiones, por más que seguiremos diciendo, no podemos apoyar este plan de económico financiero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entramos en turno de réplica. Vamos con el turno del equipo de gobierno. Muchas gracias. Habla usted de premura, de secreto. Aquí no hay ningún tipo de secreto. Fíjese, si no hay ningún secreto, que lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el asesoramiento municipal de la Diputación. Entonces, si lo hubiésemos querido mantener secreto, pues no se lo hubiésemos dicho a la Diputación, porque sabemos que conforme se enterase la Diputación, en el mismo momento se iba a enterar usted. Vuelvo a hacer otra vez el hincapié que hago últimamente en todos los plenos con su única función en este pleno, que es para gloriar a la Diputación. Es que hace dos días estuvo usted media hora hablando de lo bien que trabaja la Diputación, de lo bien que hace todo, cuando yo he empezado ya dándole las gracias. Entonces, no sé qué viene que usted vuelva otra vez ahí a... Es que vamos, yo creo que ya me parece hasta enfermizo lo que le he dicho. Es que por favor que le pongan de presidente de Diputación o de diputado ya, porque es que lo está pidiendo usted a mí. Luego también habla de que ha habido mucha premura, de que no les ha dado tiempo. Miren, las comisiones informativas están para algo. Las comisiones informativas no están para ir y poner la mano. Están para llegar y debatir sobre las cosas que se van a traer a este pleno. Por eso se llaman comisiones informativas. En esas comisiones, el señor secretario nos da toda la información que necesitamos para venir luego a debatirlo a este pleno. Pero es en esa comisión en la que se nos informa. Ayer, en la comisión informativa de la que yo era presidenta, le pregunté a su grupo que si tenía alguna duda y que si quería alguna aclaración o que yo les explicase algo de este plan, y los dos me dijeron que no, que tenían más o menos los papeles, tenían toda la información y que ya verían para hoy. Con lo cual no me vengo a estar diciendo que ha sido que ha habido mucha premura, que no hemos dado toda la información, porque nosotros hemos dado toda la información que teníamos. Y yo ayer se lo dije, y ahí están los dos miembros de su grupo que estuvieron ayer en la comisión, como les dije que si necesitaban y que si querían algún tipo de aclaración o algún tipo de información. Entonces, léanse el reglamento y aprendan para qué están las comisiones, porque no están para ir a poner la mano, están para informarse, enterarse de las cosas, llegar a acuerdos si quieren, porque también está para eso. Es decir, el equipo de gobierno presenta una cosa en este pleno, pero ustedes, si están en contra o tienen alguna
información que pueda ayudar a eso, pues lo pongan sobre la mesa, se debate, se abre, se habla, y si hay que cambiar algo de cara al pleno, hay tiempo para hacerlo. Entonces, no me venga usted aquí diciendo que se ha habido premura, que se ha habido secreto, porque nada más que eso. Entonces, pues ya está. Habla usted del pago a proveedores, sí, estamos en 82 días, pero bueno, ya está, estamos trabajando para ello. Hacer un plan económico financiero no es ninguna cosa grave, no estamos hablando de una cosa madre mía, no es nada perjudicial. Habla usted de que está judicial para el Ayuntamiento de Malpartida, eso es mentira y usted lo sabe mejor que yo. Hacer un plan económico financiero solamente supone que no hemos cumplido unas variables y que el Ministerio de Hacienda, que tiene muy fiscalizado a los ayuntamientos, pues nos obligan a cumplir unas variables que sí, las hemos incumplido. Pero evidentemente, ¿por qué las hemos incumplido? Pues le voy a pasar a detallar por qué las hemos incumplido. El capítulo 1, que es el capítulo de gastos de personal, del que últimamente se habla mucho en este pleno, pues se ha incumplido principalmente por la nueva RPT. Esa nueva RPT ha servido para consolidar el empleo de todos los trabajadores de este ayuntamiento y para mejorar, en la mayoría de los casos, sus salarios. Con lo cual, pues evidentemente era algo que había que hacer y que este ayuntamiento tenía el compromiso de hacer y así se hizo. Además, hemos incrementado el salario de los empleados públicos, la carrera profesional, hemos integrado a los 3 policías auxiliares de policía local el pasado mes de agosto. Y hemos tenido unos incrementos de gastos por decretos de las distintas administraciones que, como ya he explicado muchas veces, nos dan una parte. Es decir, cuando viene un decreto para el empleo de la Junta de Extremadura o de Diputación, no viene el 100%. El Ayuntamiento tiene que también arrimar el hombro y poner una parte importante. Y luego, pues ha habido numerosas contrataciones pues, por informe social. Eso, todo eso, ha hecho que el capítulo 1 se dispare. Pero creemos y estamos convencidos de que todos esos aumentos que hemos tenido han sido necesarios. Y así se han hecho. En el caso del incremento del capítulo 6, es el capítulo de inversiones. Inversiones que se han hecho en este pueblo. Es decir, dinero que nos hemos gastado en este pueblo. Inversiones que el Ayuntamiento ha pagado con sus propios fondos. Inversiones necesarias. ¿Para qué? Pues para el bienestar de todos nuestros vecinos malpartideños. Evidentemente, hay muchas cosas que hemos dejado, que nos hubiese gustado hacer y que las hemos dejado pues, porque, lógicamente, sabíamos que ya nos podíamos estar pasando la regla de gasto, pero se han hecho muchas inversiones y eso ha hecho que aumente ese capítulo. Por ejemplo, la mejora de la Plaza de Toros. Sabe usted que la Plaza de Toros se utiliza para dar conciertos. Hemos puesto un suministro de electricidad, de agua, baños con fosa séptica, camerinos, el hormigonado del pasillo del cementerio, las rampas de accesibilidad al colegio. Esas rampas de accesibilidad al colegio surgieron sin que nosotros lo supiéramos. Hasta que no se creó la necesidad de un alumno que tenía necesidades específicas de una silla de ruedas y que el colegio, como usted bien sabe, incumple totalmente la ley de accesibilidad, tuvimos que, junto con la Delegación Provincial de Educación, que ellos pagaron el ascensor, nosotros, gracias a una responsabilidad de este equipo de gobierno, nos comprometimos a poner rampas en todo el colegio. No sé si usted ha ido a verlo, pero está todo el colegio ahora mismo ya inaccesible, gracias al esfuerzo económico que hicimos los malpartideños. Los toldos del colegio, lo mismo, reivindicaciones que vienen del colegio, se han puesto también. Mejoras en la piscina municipal, resembrado, vallas para marcas, pérdida de agua, mejoras en el multiuso, mejoras en la depuradora, sustitución de la parte del equipamiento, el camino escolar seguro, mejoras en jardines, repintado de pasos peatonales, pasos elevados, carretera de los Barruecos, inversiones reales con cofinanciación local, suministro eléctrico de la parcela del colegio nuevo, que también hemos hablado aquí mucho, que nos han pedido un suministro eléctrico como para un hospital. Pues también el Ayuntamiento hizo el esfuerzo, los malpartideños hicieron el esfuerzo y ya tenemos esa dotación puesta a disposición de la consejería. Mejora de despachos y archivos del Ayuntamiento, también muy necesaria. Aportación del Ayuntamiento al Plan Activa 2017-2018. Obras de AERSA. Es decir, todo este relación de obras y de inversiones se han hecho gracias al esfuerzo de este equipo de gobierno, de los malpartideños, que con fondos propios lo hemos hecho. Y evidentemente eran cosas necesarias, cosas que entendíamos que eran necesarias. Y no pasa nada. Llega el momento de la liquidación y vemos que la liquidación incumplimos esas dos cosas. Y no pasa absolutamente nada, porque este ayuntamiento no está endeudado. Y gracias a la buena labor que hemos hecho durante los años anteriores, donde hemos tenido superávit, podemos tener ahí ese remanente. Ya está. Nos dice el Ministerio de Hacienda que tenemos que hacer este plan. Se hace y se toman las medidas necesarias para cumplirlo. Que por supuesto ya estamos trabajando en ellas desde hace varios meses, cuando ya intuíamos que esto podía pasar. Y no hay que
dramatizar ni nada, porque no pasa absolutamente nada. Esto ya se hizo en su día hace unos años y no pasa nada, esto no es perjudicial. Perjudicial sería no cumplirlo, pero evidentemente ya estamos trabajando para ello. Y le puede quedar la tranquilidad de que este equipo de gobierno, este ayuntamiento, lo cumplirá. Nada más y muchas gracias. Sí, turno réplica, don Antonio Jiménez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Voy a terminar por el. Voy a empezar por donde he terminado. No pasa nada, claro que pasa, no, yo recomiendo el ministerio, no les cuento a ustedes que no pasa, sí pasa. Tanto que pasa que en el presupuesto del 19, en el presupuesto del 20, hay que bajar 530.000 euros del presupuesto del ayuntamiento. En el 19, 63.000 en el capítulo 2 y en el capítulo 6, 162.000. Total, 225.000. En el presupuesto del 20, capítulo 2, 107.000, capítulo 6, 202.000. Capítulo 2, que es gasto corriente, capítulo 6, inversiones. Si pasa, y si ustedes dicen que llevan varios, que ya se lo intuían, que sabían, porque yo creo que esto ha sido voluntario, que ustedes sabían que estaban incumpliendo tanto la regla de gasto como las teorías presupuestarias, llevan meses trabajando, ¿por qué cuando no se constituyó el nuevo ayuntamiento en junio le dijo al Grupo Municipal Socialista, señores, tenemos este problema? Porque por la gestión que han hecho, que la inmensa mayoría de las cosas son cosas fantásticas, las rampas del colegio, la accesibilidad, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Perfecto, lo han hecho todo. Donde no vamos a estar de acuerdo es en el multiuso, pero en el resto de las cosas estamos totalmente de acuerdo. Perfecto, las tenemos que hacer. En el colegio, todo lo que se haga en el colegio, fantástico, todo lo que se haga, eso. Todas las contrataciones, perfecto. Pero hombre, si ustedes llevan trabajando varios meses en el tema y le dicen con 24 horas de antelación al Grupo Municipal Socialista que hay que aprobar un plan económico financiero que tiene 20 y pico páginas, que tiene una complejidad técnica importante, el señor secretario, que reitero, es un magnífico profesional, con una directa trayectoria en este ayuntamiento, requiere ayuda, como él y como muchos ayuntamientos, a la Diputación, al servicio de asesoramiento financiero a la Diputación para que le ayude. Hombre, qué menos que le diga al Grupo Municipal Socialista, tenemos este problema y no pasa nada, si absolutamente no pasa nada. Se hace la gestión, gastamos más de lo que tenemos que gastar porque no sabemos que tenemos que gastar más, estamos incumpliendo las normas. Esto es que no pasa nada, no puede ser así, no puede quedar así, porque estamos incumpliendo una ley del año 2012, una ley orgánica del año 2012 del Ministerio, aprobada por el señor Montoro, que decía que había cumplido la regla. Y la Administración está cumpliendo, el Ayuntamiento de Malpartida lo ha cumplido. Y si lo saben hace meses, ¿por qué no lo han dicho? Y me cuente ustedes que en la comisión ayer por la tarde lo que no explicase. Hombre, pues hablando tiempo, hay que hablar del documento, hay que hablar del borrador y estudiarlo y analizarlo. Si nosotros en esa cuestión no nos hubiese importado o votar a favor antes de eso, porque consideramos que, a pesar de que no han cumplido las normas y por tanto no han hecho una buena gestión, porque han incumplido las normas, una ley orgánica, pero bueno, podría tener más justificación porque es un beneficio para el municipio y lo aceptamos. Hombre, si esto lo saben este verano, porque estas cosas con la plataforma y con los aplicativos se sabe perfectamente. Entonces, no nos engañen, por favor, que sabemos cómo funciona esto, sabemos cómo funciona esto y cómo van las cuestiones de la regla de gasto, de la estabilidad y todo, porque sabemos cuándo podemos, cuándo no, y cuándo tenemos que pisar acelerador para gastar y cuándo hay que pisar acelerador para gastar para no cumplir las reglas, que son para todas las administraciones públicas que hay en España. Entonces, yo, el Ayuntamiento, es mal parte de enlace. Por tanto, yo creo que de estas cosas que son importantes, que afectan a los malpartideños y a las malpartideñas durante 2 años como mínimo, porque si no cumplimos el plan de convenio financiero, nos van a obligar a hacer un crédito no disponible, sino una intervención, que espero que no pase, y deseamos que el Grupo Municipal Socialista no pase, y ayudaremos, apoyaremos para que esto no pase, porque esta es una cosa es muy importante y de mucha trascendencia, pero hombre, yo creo que estas cosas no nos podemos decir que el lunes es un pleno que no sabemos, y el martes a las 5 de la tarde nos convoquen por un pleno con borrador, que tiene una enjundia técnica que estudiarlo. Hombre, yo creo que eso por lo menos en estas cosas importantes, en otras cosas de la gestión, pues el Ayuntamiento de Malpartida, el equipo de gobierno, que por eso le dio el pueblo de Malpartida, la mayoría, podrá hacer lo que consideremos oportuno y lo entendemos, porque este es el juego de la mayoría. La mayoría manda y la minoría hace su oposición. Perfecto, pero estas cosas que son de trascendencia e importancia. Otra vez he visto que la página web del Partido Popular de Malpartida me pone que otra vez, me encanta eso. Le reitero, como portavoz, como miembro del Partido Socialista, de lo que estoy muy orgulloso, y como perteneciente a un partido que está gobernando la Diputación de Cáceres desde el año 2015, estoy súper orgulloso que el Partido Socialista está haciendo la labor que está haciendo en la Diputación. Y yo no quiero aspirar nada, yo aspiro lo que aspiro, que es estar aquí defendiendo a mi función, que para lo que me dieron los más partidarios. Pero hay que reconocer
que hasta el año 2015 no había un servicio de asesoramiento económico financiero a los municipios. Y está prestando una labor, porque este es el segundo plan económico financiero que está haciendo el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. El segundo plan económico financiero, porque el primero fue derivado de la solicitud del anticipo reintegrable para cumplir el pago medio a proveedores, y ahora resulta que no hemos vuelto a incumplir, y le volvió a pedir ayuda, asesoramiento, que para eso está la Diputación, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, le pide ayuda a la Diputación, y la Diputación le prestó ayuda a nuestros servicios técnicos, que no pasa absolutamente nada, porque el Ayuntamiento de Malpartida, como todas las entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, pues requieren ese instrumento que la Diputación para eso. Pero estoy muy orgulloso, y lo defenderé siempre, cuando está haciendo una gran labor. Hoy, por ejemplo, defiendo que la Diputación de Cádiz ha sacado las subvenciones para el plan integral, para ayudar a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por tanto, estoy muy contento y lo defenderé. ¿Qué eso significa que aspira? Pues no aspiro a que el partido al que represento pues está haciendo una labor que repercute en los más partidarios y más partidarios. Pero vayamos al tema. Nosotros no entramos en que si el dinero que hemos destinado en capítulo 1 a personal, los 300.000 euros, la modificación, consolidación, o el capítulo 2 inversiones reales, 166.000, no entro, ahora no entramos, si está bien o está mal. Yo estoy a favor, y en nuestro programa electoral llevamos la actualización de la RPT, la carrera profesional, incluso hablar del segundo nivel, con el tema de los trabajadores, perfectamente. Y además, ahora, si hay gobierno de España, gobierno progresista de España, y sobre el salario mínimo interprofesional, es posible que haya que volver a dar otra vuelta a la RPT. Yo no estoy en contra, totalmente estamos a favor. El Grupo Municipal Socialista estamos a favor. Somos pro-trabajadores. En las inversiones, salvo en el multiuso, que ahora lo estamos viendo, que no se puede jugar, estamos en muchas inversiones a favor. Pero es que esta no es la cuestión. La cuestión es que hay unas normas y hay unas reglas, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que dice cómo se puede gastar, cómo podemos gastar y lo que más podemos gastar. Y, por ejemplo, en regla de gasto, dice que el gasto que tiene no puede subir un 2%, no puede subir un 10%. No cumplimos pago a medio proveedor y no cumplimos el presupuestario. ¿Qué quiere que os diga? Porque, bueno, muy bien que todo eso, que el mundo es perfecto, pero que no estamos cumpliendo nada, ¿no? Y al cumplir la norma nos obliga al Ministerio. Y no es que tenga un plan económico financiero, que ya lo tuvimos y sabemos de él. El problema es que al Grupo Municipal Socialista nos preocupa la cuantía del ajuste, 534.000 euros, nos preocupa sobremanera. Porque una cuantía muy importante. Y habrá que ver de dónde vamos a bajar en el año 19 el capítulo 2, 73.000 euros, y de dónde vamos a bajar el capítulo 6, 162.000 euros, en inversiones reales, 162.000 euros. Y en el año 20, ¿dónde vamos a bajar en capítulo 2, gasto corriente, 107.000 euros, y en capítulo 6, 202.000 euros? Total, 534.000. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Vale, hemos hecho todo esto, hemos incumplido las normas, el Ministerio nos ha tirado de la oreja. Vale, y ahora, este dinero, ¿dónde está previsto que lo hagamos? Porque si usted ha dicho que no pasa nada porque llevan varios meses trabajando, algo pasaría si llevan varios meses trabajando. Si llevan varios meses trabajando, le solicitamos que le diga al Grupo Municipal Socialista, si no hoy, en los próximos días, en el próximo mes, ¿de dónde queremos bajar 534.000 euros del presupuesto capítulo 2 y capítulo 6? Porque esa es la madre del cordero, porque si no cumplimos pago medio a proveedores, es cierto que no tenemos deuda, pero dice el diagnóstico, durante el año 2018, dice el informe, el plan, en la página 16, durante el año 2018 se produce un desequilibrio de la situación económica financiera de la entidad debido al incremento experimentado. La liquidación de obligaciones no está acompañada con respecto al incremento de la. Todo esto hace una bola que al final estamos donde estamos. Y hay que mirar al futuro, 19-20 y adelante, porque si no ya sabemos las consecuencias, las medidas coercitivas, que son muy serias, que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y esa es la cuestión que debemos dilucidar, porque ya lo pasado ha estado, y lo que se hizo, pues se hizo perfecto. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? 17-18 ya está. Pero claro, hay que ver el futuro y los perjuicios, o las posibles limitaciones que vamos a tener para poder seguir avanzando en la mejora del bienestar de los malpartidos y malpartidas, que creo que son los 11, los 10 que estamos aquí, y María José no puede venir, son el objetivo que creo que tenemos todos. Por tanto, toda esta cuestión, para terminar, quiero resumir que yo creo en estas cuestiones. Creemos en un grupo municipal socialista en estas cuestiones. No nos podéis pedir
el martes por la tarde, a las 5 de la tarde, que veamos cuando este tema no se había dicho, se ha pasado, podríamos haberlo hablado, pero oye, mira, pues mira, ahí está pasado este punto. Mira, tenemos esta idea, este plan. Porque además hemos venido con un plan de un financiero muy bien, pero esto tiene una repercusión a futuro. Y esa repercusión a futuro no la sabemos. Aunque intuimos algunas cosas, pero no las sabemos. Y creo que deberíamos saberlas, no nosotros. Nosotros al final nos presentamos como el partido. Deberían saberlo los mal partidos. ¿Qué supone haber hecho todas esas cosas? Pues claro, eso teníamos límites muy estrictos. Y que esperemos que con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez aflojen y aminoren un poco todas las reglas que son excesivas, pero como las hay, y no, o sea, no es la normativa vigente, y nosotros estamos aquí para cumplir la normativa y los reglamentos jurídicos, y si la norma dice, si la ley de estabilidad presupuestaria dice lo que dice, lo vamos a cumplir. Por todas esas cuestiones, y porque estoy muy contento y muy orgulloso de que la Diputación preste este servicio a los municipios, porque creo que esto se podía haber hecho antes, porque creo que las repercusiones a futuro, creemos que las repercusiones a futuro pueden tener unos efectos no deseados por todas estas cuestiones, pues consideramos que no podemos votar a favor de este plan de financiación. Muchas gracias. Muy bien, pues agotado los turnos de réplica, entramos ya en la fijación de la postura antes de proceder a la votación. Si algo puedo afirmar es que Antonio Jiménez está orgulloso de ser socialista y de la Diputación de Cáceres. Yo estoy orgullosa de ser malpartideña y de representar aquí a los malpartideños, no a un partido o a otro. Pero bueno, eso es otro debate. Estoy de acuerdo con una cosa de lo que ha dicho usted. Las reglas excesivas del juego. Pues sí, estoy de acuerdo. De hecho, usted hablaba mucho de la ley de Montoro, pero fuiste los primeros que la criticaste. Entonces, a ver si ahora viene su amigo Pedro Sánchez y directamente, pumba, de un plumazo se la carga. Porque es verdad. Estoy de acuerdo, son unas reglas excesivas y creo que además los ayuntamientos tenemos de reivindicar que podamos gastarnos más dinero, porque lógicamente tenemos un techo de gasto que eso al final hace que se produzcan estas cosas. Pero mire, es que no merece la pena dar más vueltas sobre lo mismo, simplemente es así, es decir, el Ministerio de Hacienda tiene unas reglas de juego y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres las ha incumplido. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué las hemos incumplido? Pues porque lo hemos creído necesario. Porque había que hacer inversiones necesarias, porque había que hacer unas mejoras en el capítulo 1 necesarias. Y ya está, y se han hecho, y punto. Y es que no hay que ser tan dramático, porque es que es como que es un drama, que no. Se hace el plan y se cumple. Y no se le preocupe usted, que cuando aprobemos el presupuesto ya se dará cuenta de los ajustes que vamos a llevar para cumplirlo. Porque si este equipo de gobierno puede presumir de algo, es de ser muy, muy... muy responsable, además, y evidentemente, pues, llevamos trabajando mucho, no por esto. Esto a mí también me ha llegado, lo he visto al mismo tiempo casi que vosotros, el plan. Casi que vosotros, al mismo tiempo, porque el señor secretario llegó el domingo, que ha estado trabajando hasta el fin de semana, y a mí me ha llegado el lunes, es decir, y a vosotros el martes. Habéis tenido unas horas de desfase con respecto a... Y yo lo traigo, yo perfectamente me lo he estudiado, me lo he visto y lo he analizado. No, no se ría, porque ayer en la comisión, Petri, no te dije en la comisión que si tenías alguna duda. Lo dije, ¿no? ¿Me quedo aquí con vosotros? Pues no. Evidentemente, pero yo... Otra cosa, y yo a correr la mano no voy, ¿eh? Bueno, te quiero decir, no. Pues perdóname, no, pues perdona la expresión, ha sido una expresión, una frase hecha, pero perdóname, pero claro, debes de reconocer que cuando yo ayer llego a la comisión y os pregunto si tenéis alguna duda, porque yo entiendo que esto es algo de mucha injundia, a mí me ha costado mucho entenderlo, pues os pregunto, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis alguna aclaración? Si os creáis que no ninguna aclaración ni ninguna duda, pues evidentemente entiendo que lo conocéis toda la percepción y que no vais a tener ningún tipo de problema. Cuando resulta que hoy en pleno comienza el portavoz socialista diciendo que no habéis tenido tiempo, que mucha premura, pues lógicamente ahí es donde veo que es algo ilógico. Yo es que me quedé a cuadro, sinceramente os lo digo, cuando os pregunté que si necesitabais alguna aclaración del por qué y ninguno de los dos me preguntó. Es que yo me ofrecía dar la información y no la quisisteis. Entonces, pues lógicamente, pues perdóname por lo que he dicho, lo retiro, pero podéis haber preguntado y seguro que por lo menos de la comisión hubiese salido un poquito más aclarado. Y con el resto de horas que ha habido, os hubiese dado tiempo a verlo. Pero bueno, ya está. No, es decir, insisto en lo que estaba diciendo. Nos hemos saltado la regla del juego, se hace este plan, se va a cumplir, porque evidentemente ya estamos trabajando en ello. Estamos trabajando principalmente desde que el Ministerio de Hacienda nos ha pedido ya este plan y lo cumpliremos. Pero es que, fíjense, es que yo siempre lo digo, pero es que hay que ser bastante coherente con lo que se habla. Porque en el año 2017 el Ayuntamiento de Pietrasalva hizo un plan económico financiero.
y usted era concejal, no se ríen, les hace mucha gracia, pero es que, señor, es que está en la oposición y viene a criticarlo, viene a decir que es un drama, que madre mía, que fíjate lo que hemos hecho, que es que hemos incumplido, que las reglas del juego, pero si es que usted también lo hizo en el Ayuntamiento de Piedrasala y no pasa nada, como lo ha hecho también Arroyo de la Luz, como lo ha hecho también el Casar de Cáceres, o sea, es decir, casi todos los pueblos en un momento u otro lo tienen que hacer, pues porque lógicamente gastan más de lo que ingresan y entiendo que no estarán endeudados y pueden hacerlo. Y no pasa nada. También le digo, el Casar de Cáceres ha incumplido también el plan. Y es un ayuntamiento socialista. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero bueno, nos interesa Malpartida, nos importa Malpartida y ya le digo que no hay más problema que ese. El ayuntamiento de Malpartida tiene un remanente, no está endeudado y eso nos ha permitido incumplir estas reglas del juego. Se ha hecho este plan se va a cumplir, este equipo de gobierno está ya trabajando, no lleva trabajando, sino que está ya trabajando en ello. Cuando aprobemos los presupuestos, pues verán en qué se está trabajando y en qué se ha trabajado para reducir el gasto y para, por supuesto, cumplir este plan. Y ya está. Los malpartideños siguen teniendo su calidad, la seguirán teniendo. Es como cuando en casa, pues por lo que sea un mes hay más gastos, pues nos abrochamos un poquito el cinturón. Eso no quiere decir que vayamos a vivir peor, no, simplemente que vamos a intentar pues economizar, vamos a intentar reducir las extras, que es verdad que muchas veces se nos han disparado y estamos viendo diferentes alternativas pues para que no se dispare ese capítulo 1. Algunas inversiones que a lo mejor no son del todo necesarias, pues no las haremos. Pero usted tenga por seguro que este equipo de gobierno seguirá dando los servicios con la calidad que los da hasta ahora. Pero evidentemente nos abrocharemos un poquito el futuro porque nos han tirado las orejas, eso está claro, pero que no pasa absolutamente nada. Que no pasa absolutamente nada. Y por supuesto, pues este equipo de gobierno va a votar a favor de este. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ha quedado ampliamente debatido y aclarado lo que es el plan económico financiero que aprueba, que va a aprobar el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Como bien ha dicho la portavoz del equipo de gobierno, supone apretarnos un poco el cinturón para el ejercicio económico que viene principalmente, pero desde esa responsabilidad de cumplir con la ley, pero también de cumplir con el mandato que nos han dado los ciudadanos de ofrecer los servicios de calidad y las inversiones necesarias. En esa responsabilidad y en esa habilidad para gobernar tenemos nosotros que cumplir este plan prestando pues ese servicio que acabo de decir. Y bueno, pues sí, es cierto que es un trabajo duro, complicado y complejo, pero que nosotros pues afrontamos con la ilusión de siempre y con el reto de seguir dando servicios de calidad a los partidarios. Votos, por tanto, a favor de la aprobación de este plan económico financiero 2019-2020. 6 votos a favor. Votos en contra. 4 votos en contra, queda por tanto aprobado por mayoría absoluta. No hay más asuntos que tratar, al ser un pleno extraordinario, no hay proceder a preguntas ni fiscalización y por tanto se levanta la sesión. Muchísimas gracias.